todos, chicos, bienvenidos a este vagón restaurante. Vamos a pasárnoslo enterito y a ver qué nos encontramos, porque ahora con la fiebre de Pokémon a ver qué pasa. Protege el Fortín, usa movimientos una vez como máximo y supera fase en 4 segundos. Supera fase en 4 segundos. Tiene pinta de nivel cortísimo, ¿no? Bueno, venga. Carrera a todo gas. Ni no entender. Pero vamos, en 4 segundos me da a mí que no... Ah, pues sí, en menos de 4 segundos. Yo creo que este es el nivel más corto que he jugado, ¿no? ¡Qué lástima de nivel! ¡Qué cosa más cortita! ¡Madre mía! Bueno, por lo menos hemos conseguido el Pokémon ese que aparecía ahí, que aparecían dos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vale, bonificación... Go. Este vagón restaurante es un poco... Nada, ¿no? Es como no tener nada. Van a salir un Nose, por lo que he visto en la imagen. ¿No? Durante 30 segundos, dalo todo. Pero no me sigáis. Son perros. Ya por los demás. Mira, y me siguen los desgraciados. Dejarme en paz, dejarme vivir. Yo creo que esto no nos lo pasamos. Si hay que... No, si hay que conseguir todo, no nos lo pasamos ni de Blas. Superada. Es increíble. Es imposible conseguir eso, yo creo, ¿eh? Pero vamos. Son niveles, estos niveles están siendo cortitos, cortitos. Mira, ahora se ponen a pegarse esos dos entre ellos. Que se han fumado. Bueno, seguimos primeros. Creo que este vídeo va a ser el más corto del canal. Qué fuerte, tío. Las formas de los Ugnaughts, 14 formas. Qué guapo, tío. A ver si puedo poner luego mi nombre ahí con Ugnaughts. Boom, boom, boom. Estos van a explotar un poquito, yo creo. Utiliza poder oculto, es uno de los... a ver quién tiene poder oculto de aquí. No veo a nadie con poder oculto, ¿eh? Ah, bueno, los Ugnaughts. Creo que tienen... A ver qué... Tienen poder oculto solamente. ¿Cuál es el Ugnaught que más nivel tiene? Este. Nos cogía Ugnaught M. De mierda. Así como así de grande. Solo tenemos un ataque, con lo cual... No sé dónde estoy. Venga, vamos. Hemos perdido un huevo de monedas. ¡Ay, pero no, 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 no! ¡No! Hemos perdido. ¿Y qué coño es esto? Se nos ha movido el cabrón. ¡Qué hijo de perra! Bueno, por lo menos repetimos esto y ya está. Pero vamos, me he gastado 20.000 monedas a lo tonto. Bueno, monedas que por otro lado no se gastan en nada, por lo que tengo entendido. Con lo cual, me da un poco igual. Pero vamos, 20.000 monedas por seguir para que vengan, exploten en un momentito y siguiente. Es muy heavy, ¿eh? Ha molado, ha molado. ¿De dónde sale? No sé dónde estoy, es que no sé dónde estoy.
Oye, ¿dónde estoy? Ay, como que estoy muerto. Bueno, supongo que si rompo los cohetes dejarán de salir. Venga, rompe el cohete. Vamos a lanzar aquí la Pokéball para allá. ¡Ay, no! ¡Que se está viniendo para acá! ¡Muere! Oye, que los hijos de puta, estos se vienen cada vez más para acá, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 guau! Esto empieza a ser un poco épico ya, ¿eh? Espérate, que ahora vienen 80 más. Un Electrode, pero esto va a explotar. ¿Qué va a hacer? Le he quemado. Sí, pero hemos muerto nosotros. ¿Este lo puede ser en serio? ¡Qué hijo de perra, eh! Pero no me lo han dado como pasada porque se pone que... ¡Vamos a intentarlo por tercera vez! Sí. A ver, pulso un brillo y lanzallamas a la B. Pues voy a usar solamente la B. Voy a fundir la B. Eso de poder oculto. Usar poder oculto aquí es... nada. Es una mierda. Aquí lo que hay que hacer es correr directamente a los cañones. Quemar a estos de aquí primero. Ahora empiezas. Quemas esto. A tomar por culo. Mira, Pimplum viene conmigo siempre. A quemar aquí los cañones. Venga, eso lo queda este. No os acerquéis para acá, cabrones. Venga, todos por ahí. Venga, y ahora lo que hay que hacer es que sobreviva uno, básicamente. Lo que voy a hacer es... básicamente, han muerto dos. Ahora les ayudo un poco, ¿no? Y ya está, básicamente. Venga, que se ha quedado por ahí. Parece que tiene Parkinson. ¡Sal de ahí! Derrotarle era muy difícil. Le vamos a ayudar aquí a este. Pero ayúdale. ¡Ay! No lo recupera el desgraciado. He herido el primero. La verdad es que esto ha sido una fase un poco absurda, ¿no? Tener que enfrentarte a tantas autodestrucciones. Vamos, que me ha costado, ¿eh? Tres veces. Tres veces. Vale, he quedado primero. Muy chulo, muy chulo. Bueno, pues en el siguiente haremos la sala de maquetas. Básicamente porque creo que se ha extendido un poquito el vídeo, ¿no? Sí. No sé cuánto llevaremos, pero bueno. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Perdonad que no subiera gameplays durante este tiempo, he tenido problemas personales. Y es por lo que no he subido, básicamente. Llevo 3 días sin subir ni un vídeo. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Un saludito y hasta luego.